Moradores del Distrito Municipal de Las Taranas se quejan por la contaminación que genera el brote de aguas residuales del séptico del Centro Educativo Técnico Profesional Profesor Juan Bosch de la localidad. Los sépticos, esos que vacían por los frentes de la casa, esos sépticos, que están todo el mundo asfixiándose, y eso baja. Porque si es posible, va a pasar un séptico por ahí, frente a frente de día y de noche. Porque yo aquí busqué ya a ver una Núñez y que era de sanidad, que se yo, y me dijo que no, que eso era chisme, que eso era chisme, que eso era chisme, pero viendo la cosa, diciendo que era chisme. Los sépticos ha venido trayendo un pequeño percance de la cloaca, no sé si el drenaje que no supieron cuando hicieron la estructura, buscarle la salida viable, ya que cuando se inunda de agua, toda ese fecales sale a la principal de la escuela. Pero nosotros, yo soy miembro de la Junta de Vecinos, fuimos a una comisión allá, hablamos con la directora nos dijo a nosotros que estaba dando los pasos correspondientes para enmendar ese pequeño problema. Afirman la problemática no es nueva, por lo que solicitan a las autoridades competentes una rápida solución. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.